Hola, no nos conocemos. Soy Elizabeth. Mi marido y yo necesitamos a alguien que se ocupe de un asunto delicado. Y habíamos pensado en ti. ¿Puedo preguntar quién es tu marido? Es más, ¿quién eres tú? Preferiría no seguir hablando de esto por llamada. Por favor, ven a vernos. Te lo explicaremos todo. Como ya he dicho, es un asunto delicado. ¿Por qué me llamáis a mí? ¿Por algo en especial? Tienes buenas referencias. ¿De quién? Prefiero no revelarlo. Al menos no por llamada. ¿Sería posible vernos para comentar los detalles? Claro, vamos a vernos. Te envío la dirección. Hasta luego. ¿Es usted V? Por favor, suba al vehículo. Vale. Hola, V. Soy Jefferson Perales. Ya hablaste con mi esposa Elizabeth. Un placer, señor Perales. Señora Perales. Acertaste otra vez, Liz.
Mi esposa sabe leer muy bien a la gente. Ella dijo que funcionaría. Y ahora veo por qué. ¿Perales? ¿El que se postula alcalde de Night City? El mismo. Así que el fiscal del distrito ha dejado su cargo para dar el salto al ayuntamiento. Asumo que ahora entenderás por qué es de suma importancia ser discretos. Bueno, ¿qué me contáis? Carter, vámonos. ¿Elizabeth? Bien, como sabrás, el alcalde Lucius Rain falleció hace poco. Queremos averiguar cómo y por qué. Cualquier cosa relevante. Si mal no recuerdo, quisieron cargarse a Rain pocos días antes de su muerte. La policía lo descartó. Para ellos, solo fue el ataque aislado de un ciberpsicópata. Vamos, que el alcalde murió por causas naturales. Ninguna relacionada con el ataque. Eso consta en el informe oficial, que Rain falleció en casa por un fallo en su cardioimplante. Vuestras sospechas no tendrán algo que ver con las próximas elecciones, ¿verdad? Claro que sí. Si Lucius Rain fue asesinado, queremos y necesitamos saberlo. ¿Qué os hace pensar que la Pasma se equivocó? ¿Tenéis pruebas? Poco antes de que Rain muriera, hizo recortes en el cuerpo de policía. Tal vez se labrara algún enemigo. En cualquier caso, tenemos una neuro del ataque. Nuestro jefe de seguridad la revisó, pero no halló nada anormal dentro de lo que cabe. Hace falta un editor de los buenos. Son imágenes en bruto. Debemos regresar la neurodanza hoy mismo. Muchas personas se meterán en muchos problemas. Si accedes a ayudar, puedes verla ahorita mismo. ¿De dónde la sacasteis? Rain iba a hacer una aparición pública. Grabar neuros de eventos así es procedimiento de rutina. Tras el ataque, la policía de Night City confiscó la grabación como evidencia. Tuvimos que mover muchos hilos para conseguirla. Está bien, veré qué puedo hacer. Excelente. Estaremos conformes con cualquier hallazgo que ayude a esclarecer el asunto o a disipar dudas. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Lo que yo me pregunto es ¿qué haces tú aquí? ¿No compartimos cerebro? Y esta vez, nada de ir grabando culos. No apartes la vista del alcalde. Esto es propiedad del ayuntamiento. Procura que dé esa impresión. Es la segunda rueda de prensa en tres días. No sé por qué hace falta tanta parafernalia. Y por eso el alcalde soy yo y no tú. Ahora mismo necesitamos la publicidad. Intentas abarcar demasiado. Ya descansaré esta noche. ¿Mi habitación en el Red Queen's Race está lista? Por supuesto. Muy bien. ¿Red Queen's Race? ¿Algún recuerdo intersináptico? Sí, el de una inglesita empolvada con pelucón gritando ¡que le corten la cabeza! Tampoco te vas a morir si dices que no lo sabes. Déjame, he de ensayar. No sé por qué hace falta y no tú. Ahora mismo necesitamos la publicidad. Intentas abarcar demasiado. Ya descansaré esta noche. Mi habitación.
habitación en el Red Queen's Race está lista? Por supuesto. Muy bien, déjame. He de ensayar. Espere. Por favor, aguarde. Quédese justo ahí. River Guard, policía de Night City. Es policía. ¿Lo dejo pasar? Que espere. Es importante. He de hablar con el jefe de seguridad del alcalde. Después de la rueda de prensa. El poli quería decirles algo a los de seguridad. Apuesto a que estaba ahí para lamerle el culo a Rain. Media ciudad con lo que llevaba puesto. Y eso habrá hecho. Su cuerpo desapareció de la morgue sin dejar rastro. Y el cerdo de turno se habrá pagado un nuevo buga y un traje feo de cojones. ¿Lo sabes o ya estás con otra de tus paridas? Cuando ves las cosas que yo he visto, no hace falta saber para saber. La peña es igual en todas partes. Vale, lo tomaré como una parida. Seguridad del alcalde. Después de la rueda de prensa. Esa canción no me suena. ¿Canción? La que tararea. Hombre, tanto como canción. Se ve que le mola. El terminal se colgó en cuanto cruzó la puerta. No pudo ser un accidente. Bah, hay casualidades más raras. ¿Cómo cuál? Como tirarte a una chati y en la misma noche a su hermana. Todo para descubrir que las dos eran monjas. ¿De verdad te ha pasado eso? Nah, pero podría. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién es el tal Holt? Ni zorra. Esos payasos son todos iguales. Días. No sé por qué. ¿Qué hace falta tanta parafernalia? Y por eso el alcalde soy yo y no tú. Muy bien. Déjame. He de ensayar. Déjame.
He de ensayar. Allá se ensaya. Allá se debe. ¿Reyes está lista? Por supuesto. Muy bien, Déjame. He de ensayar. Se fueron a escasos segundos del ataque. Parece adrede, como si lo hubieran planeado. O eso, o el psicópata vio la oportunidad y la aprovechó. Tampoco te rayes. ¿Viste algo sospechoso, lo que sea, o estamos paranoicos? Esto apesta más que la bahía de Coronado en julio. Se confirman nuestras sospechas. ¿Alguna pregunta de momento? El Red Queen's Race, ¿qué es? Ni idea. No me suena, lo siento. ¿Quién es Colt? El adjunto de Rain y también su perro guardián. Ahora se postula en su lugar. ¿Por qué celebraron la rueda de prensa? No había un motivo en concreto. A Rain le gustaba oírse hablar y verse en la televisión. Va por ahí. Si no mal recuerdo, la excusa esta vez era el descenso de la tasa de delitos violentos en Night City. Rain quiso publicitarlo. ¿Descenso, dices? Rain estableció que Pacific es un distrito independiente, así que sus estadísticas ya no contaban. ¡Qué pillo! El poli que salvó a Rain, ¿qué sabéis de él? El detective River Ward. Es un buen tipo, trabajamos juntos en algunos casos. Si quieres hablar con él, te pondré en contacto. ¿Los seguratas del alcalde son polis? No. Colt los eligió personalmente a sueldo de una corpo. Pero algunos son expolicías. ¿Hay alguien más, aparte del personal de Rain, con acceso al terminal? Solo la policía de Night City. Joder, qué oportuno fue Ward. No sé si tuvo una potra tremenda o una fuente del copón. Lo quedaría por un poco de ambas. Bien dicho. Te estoy enviando sus datos. Avísanos si necesitas algo más. Te ayudaremos. Soy Ward. ¿Con quién hablo? Me llamo V. Investigo la muerte de Lucius Rain. ¿Por qué? No eres policía. Estoy en plena investigación privada sobre el tema. Pues buena suerte. Y hazme un favor, olvida este número. Los detectives privados me dan más ardores que el Capitán Caliente. Pensé que los detectives privados colaboraban con la poli y viceversa. Oh, sí que lo hacen. Pero en New Hollywood. Venga, si no eres un capullo de esos, ¿qué eres? Eso lo averiguas en persona. Está bien. Me dirijo al Chavi Bófalos. Voy para allá. Thank you.
Vaya, parece que tienes visita. A saber qué querrá. ¿Eres River Guard? Sí, soy yo. ¿Tú eres V? Mi compañero, el detective Han. Gracias por aceptar verme. ¿En serio vas a trabajar con un Merc? Todavía no lo tengo claro. Primero habrá que ver si me cuenta algo nuevo sobre la muerte de Ryan. ¿Ya estás otra vez? El jefe te dijo que lo dejaras. No hagas que te lo repita. Ya sabes cómo se pone cuando lo hace. Y en el más que probable caso de que te la traiga floja, te lo aconsejo como amigo. Da carpetazo de una vez. ¿Tú me ves haciendo algo? Solo estoy aquí, de palique, y tomando café. Vale, haz lo que quieras. Yo no pienso formar parte de esto. Me voy a recoger a mi hija. Y buscaos un lugar más discreto. No vaya a ser que haya alguien escuchando. Bueno, habla. Antes del ataque, quisiste contarles algo a los seguratas de Ryan. ¿Qué era? Antes quiero preguntarte algo. ¿Por qué estás interesado en esto? ¿Quién te contrató? Lo siento, yo no revelo el nombre de mis clientes. En ese caso, seguro que tienes otros hilos de los que tirar. Y más te vale, porque no pienso contarte nada. No es por ser cruel, locotilla. Tampoco es nada personal. Solo estoy siendo precavido. Yo también me juego el cuello. Si quieres que abra la boca, tengo que saber con quién estoy tratando. Me han contratado Liz Perales y su marido, Jefferson. ¿El candidato a la alcaldía? No sé por qué no me sorprende. ¿Sabes? Han tenía razón. La acústica de este sitio es demasiado buena. Tengo el coche fuera. Venga, va. ¡Ira! ¡Furia! Los chicos de la comisaría vieron a Horvath pululando por Arroyo, disparando a contenedores y gritando no sé qué de una reunión con el alcalde. Lo arrestaron. ¿A quién? A Peter Horvath, el ciberpsicópata que luego atacó al alcalde. Lo trincaron en el centro, pero desapareció antes de que pudiera declarar. Lo viste como una posible amenaza y decidiste advertir al alcalde. ¿Qué pasa? ¿Es que eres todo bondad? Lo preguntas como si tuviera que avergonzarme de ello. Avergonzarte no, pero no es algo que pase todos los días. Dices que desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? Significa que alguien no quería que se pudriera en una celda aquel día. Y antes de que preguntes, no sé quién fue. Me toca. ¿Por qué Perales está interesado? ¿Por qué quiere mantener esto de tapadillo? Me da que Perales quiere pringar a Holt. ¿Cree que Holt está en el ajo? No lo sé, pero aunque no sea así, un asesinato no haría quedar muy bien al teniente de alcalde. Puede que esté acojonado. ¿No quiere el cargo de un hombre que ahora está criando malvas? Yo lo rechazaría del tirón. Red Queen's Race, ¿te suena de algo? ¿Sabes lo que es? Puede que sí, puede que no. ¿Tiene algo que ver con Ryan? Iba para allá el día que la palmó. Vale. Hablaremos con mi contacto. Solo sé que es un club para viejos. Ni siquiera sé dónde está. Pero quizá mi informante sí. Luego le haremos una visita a la jefa de Horvath. O, bueno, podemos hablar con ella primero. Como veas. ¿Has dicho podemos? El caso me trae de cabeza. Hay algo raro. Le dieron carpetazo enseguida. De este modo, tú cumples tu encargo y yo encuentro pruebas que obliguen a mi jefe a reabrirlo. Un dos por uno. ¿Qué hacemos? Empecemos por su jefa. Si el colega podía permitirse todo ese cromo, seguro que también tenía pasta para medis y psicosilenciadoras.
Haríamos bien en comprobarlo. Vale. El 90% del trabajo de un detective es hablar. ¿Y el otro 10%? ¿A qué lo dedicas? A redactar informes. Bueno, ¿con quién íbamos a hablar? ¿Con la jefa del ciberpsicópata? Christine Markov, 42 años. Según el informe, es la jefa de Horvath. Y el único contacto que tiene. Venga, V. No sé a quién estamos buscando. Nos tocará preguntar. Yo izquierda, tú derecha. ¿Conoces a Christine Markov? Lleva un puesto aquí. No conozco a ninguna Christine. Y esto no es un club social. ¿Vas a comprar algo? Si es que no, largo. Christine Markov, queremos hacerte unas preguntas. ¿Sois maderos? No lo somos, pero queremos información. Todo el mundo quiere algo siempre. Por lo menos a la poli se la ve venir. Pero a los demás, un día abres la boca y al siguiente los matones corpos y los pandilleros vienen a verte. Peter Horvath trabajó para ti, ¿no? Sí, así fue. Pero dejó de hacerlo y empezó a dar la chapa con sus putos discursos. ¿Horvath sacaba un buen pellizco? Con el cromo que llevaba podía haber comprado el mercado entero. No lo sabes tú bien. Estaba montado en el Eddie, como todos aquí. ¿Y de dónde sacó tanto dinero? ¿Sabes algo? Mira, si lo supiera, no estaría aquí vendiendo esta basura. Me pillaría un pájaro y saldría volando de esta mierda de sitio. Peter apareció un día con toda la pesca. Y pasadísimo de rosca. Estaba tan ciclado que le pregunté de dónde lo sacó. Me dijo que por fin alguien había visto su potencial. Luego empezó a soltar otra de sus chorradas. ¿Cuándo empezó a comportarse de un modo raro? Si nos ponemos a hablar de Peter, raro adquiere un significado completamente nuevo. Siempre ha sido para echarle de comer aparte. Pero si comparamos al Horvath civil con el Horvath convicto, un tarado no tiene nada que ver con el otro. ¿Qué discursos? ¿Qué decía? Los corpos tendrán a Rain cogido por las pelotas, pero él siempre consigue joderme. Su lema. ¿Por qué odiaba al alcalde? ¿Buscas un porqué para ese pirado? Pensaría que Rain le estaba hablando por la tele y le prometía el oro y el moro para luego pasárselo por el forro. Oye, es lo que pienso. En el mundo de Horvath, todo Dios iba por él. Lucius Rain quería joderle y se fue a por él. Según Horvath, ¿quién más se la tenía jurada? ¿Aparte de Rain? La señora presidenta. También el carcamal de Arasaka y cuando la palmó le tocó a su hijo. ¿Algo más, detectives? Me estáis espantando a la clientela. Por fin alguien había visto su potencial. A Horvath le salió un mecenas. Me temo que no hemos averiguado nada nuevo. Me parece que la visita no ha sido muy provechosa. Pero a veces, con un poco de contexto, la info cobra otro sentido. Pongamos que alguien dice que tiene migrañas.
Es un detalle sin importancia, ¿no? Y normalmente es así. Pero luego el tío se estampa de frente contra un coche y un vecino recuerda que alguien estuvo trasteando con el aire acondicionado del colega y que desde entonces le dolía la cabeza. ¿Coincidencia? ¿Accidente? ¿O tal vez envenenaron el aire a posta? ¿Estás hablando de un caso real? No, me lo he inventado. Pero tú ya me entiendes. No me jodas. Déjame a mí, Uber. Aparta a la... A tu novio le cayeron varios años y no creo que tú quieras lo mismo. Oira yori jibun no shinpai o shitara dou da? Chuma no mae de haji o kaku no ie daro? Chicos, es temporada de elecciones. La poli debe dar buena imagen. El arresto es de pega. Pronto estará en la calle. A ver cuándo lavas el coche, cerdo. Ir por la calle contigo es un peligro mortal. ¿Estás así con todas las bandas o solo con los tigres? Soy Poli. ¿Tú qué crees? Menos mal que no ha muerto nadie. Así me ahorro papeleo. Le hablaré a mi contacto de tu club, el Red Queen's Race. Sigo contando contigo. La duda ofende. ¿Te vienes conmigo? Claro, voy contigo. So people, we're going to be talking some good news tonight. We're going to be talking about one of my favorite places, the Pacific Northwest. Aquí trabaja mi contacto. Ve a hablar con él. Yo espero fuera. Dale recuerdos de Igor. Él sabrá de qué va el tema. Es tu contacto. A mí no me conoce. Es que la última vez la cosa se puso fea para él. La gente a la que delató se enteró. Creo que será más probable que cantes si no vas conmigo. Al menos voluntariamente. ¿Quién es el pavo? El orgulloso propietario. Tiene clientes de todos los colores y es un chismoso. Lo sabe todo sobre todos. Además, es un gallina. La víctima perfecta. Muy bien, pues espera aquí. ¿Buscas algo que te inspire o quizá algo más concreto? Pues soy tu hombre. Recuerdos de Igor. No me jodas. Ya le dije que estaba fuera. Dejadme en paz de una vez. Joder. Hola, Neil. Tranqui. Solo queremos preguntarte algo. Aquí no hay nada que ver. ¡Que te pierdas, he dicho! Dejadme en paz, ¿vale? No podéis obligarme a hacer nada. Tranquilidad. Nadie sabrá que hablaste con nosotros. Además, esta será la última visita que el detective Ward te haga. ¿A que sí, detective? Claro. Lo juro por los espíritus de mis antepasados. Tú danos las coordenadas del Red Queen's Race. Está bien, pero que sea la última vez, en serio. Está en la periferia, junto al río, por la calle Bonita. ¿Has estado allí? Hice algunas entregas. A veces merca, a veces personas. Pero no sé qué se os ha perdido allí. El club está vacío. Lo chaparon. ¿Lo cerraron? ¿Antes o después de que Rain muriera? Poco después, creo. Gracias, Neil. ¡Vaya suerte la mía! Vaya, vaya. A eso lo llamo yo un descubrimiento. Voy directo a la calle Bonita. ¿Vienes? Sí, gracias.
Venga, V. Esto es de los animales. Ya lo veo. ¿Has enchironado a alguno? Últimamente no. Pero de ahí a que sean fans de los polis, yo no puedo entrarse en una orden. Pero tú... Ajá. Vale. Estamos en contacto. Infórmame de lo que veas. Hay una puerta lateral. Los animales se están confiando. No lo habrán comprobado en años. ¿Qué pasa? No sé. Puede ser. Claro que sí. Bueno, compruébalo.
A mí me parece un taller normalito. El club es aquí, hazme caso. No me digas que es una corazonada detectivesca. Más o menos.
Escaleras. Qué listos. Genial. Se lo han currado bastante para encubrir lo que sea que haya pasado. ¿Qué estamos buscando? A ver si encontramos algo que parezca un despacho. Entonces, los clubes hay uno. En todos los clubes hay uno.
¡Joder! ¡V! ¿Estás bien? ¡V! ¿Me oyes? Vamos, respira. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Pensé que no podías pasar sin una orden. Así es. ¿Pero hay cada gilipollas pidiendo que lo maten? Sí. ¿Cómo no? ¿Qué ha pasado, V? Si quieres mi opinión, Rain no murió de un infarto. Eso ya lo dije yo. Pero... alguien infectó su neuro. Eso fue lo que lo mató. Hostias. Puede que tengas razón. Venga, V. Parece un despacho, o algo así. Los ordenadores son nuestra prioridad. Sí, está tieso como la mojama. Llevará así una hora por lo menos. No, no lleva tarjeta de trauma. Seguro que se la dejó en casa. En un club de estos no es plan de que los Trauma Team echen la puerta abajo cuando estás en plena faena. Un infarto, parece. Le habrá puesto demasiado entusiasmo. Sí, vale, hagamos eso. El forense se lo encontrará en casa. Le diré que escriba: murió mientras dormía como un bebé. Los chicos lo sacarán de aquí. Sí, nadie los verá. Obviamente. Sí. Sí. Luego te llamo. Qué raro. ¿De qué me suena este tío? V, no está el horno para bollos. Creo que no hay nada más que ver. Vámonos. Va, pirémonos. Me pareció ver otra salida cuando entramos.
Joder. ¿Sigues juntándote con este macarra? Cállate, Harold. Sé lo que has hecho. No te voy a preguntar por qué lo encubriste. Ni siquiera por qué te metiste en este follón. Solo quiero saber quién te lo ordenó. ¿Qué más da, River? ¿Por qué te preocupa tanto? Tu conciencia está limpia. Puedes pegar ojo por las noches. ¿Y sabes por qué? Porque yo asumí la responsabilidad. Tú no sabes cómo funciona esta ciudad. ¿Crees que tus gilipolleces moralistas alguna vez han significado algo? Pues sigue soñando. Oye, no me mires así, Merc. Tú sabes que tengo razón. Me conozco esta ciudad al dedillo. Entonces sabes cómo funciona. Ya sea en política o en la calle, las reglas son las mismas. Y Rain lo sabía. Él luchó por Night City. A veces legalmente, otras ilegalmente, pero siempre dejándose la piel. Lo menos que podemos hacer es no ensuciar su memoria. Rain era un cabrón, pero al menos daba el callo. Aún recuerdo cómo eran las cosas antes de que fuera alcalde. Él detuvo los Panzers de Militech cuando los nuevos Estados Unidos quisieron anexionarse Night City. V, gracias. Pero esto no es asunto tuyo. Déjamelo a mí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Arrestarme? Tengo una grabación, un móvil y tu confesión. Así que podría hacerlo. Pero de poco me iba a servir. Ni siquiera vas a delatar al que te ordenó hacer limpieza. Eso ya lo sé. Pero ya que aquí está pringado hasta el jefe, lo voy a llevar a asuntos internos. Ellos tampoco harán nada, y menos a mí. En todo caso, tú estarás en su punto de mira. Vete a casa, River. Duerme un poco. Verás cómo lo digieres mejor por la mañana. Desde luego, yo lo voy a hacer. Joder. Bueno, ¿ahora qué? Esto no se acaba aquí. No. Holt asesinó a Rain porque quería ser alcalde. Es el móvil por excelencia. Esa es mi conclusión. Usó a la policía para cubrir sus huellas. Yo también creo que fue Holt. Es el único que sale ganando. Lo llevaré todo a asuntos internos. Con eso bastará para reabrir el caso. Hazlo. ¿Y tú? ¿Volverás para informar a los Perales? Sí. Bien. Yo me quedaré a investigar algo más. Gracias. Es sobre Rain. Me he hecho una idea de lo que le pasó. Genial. Ven a vernos. Es un asunto delicado. Mejor lo comentamos cara a cara. Te estamos esperando. Gracias. Solo voy a decirte una cosa.
Seguramente sea más de una. Pero dale. No les cuentes nada. No te involucres. Este marrón es más grande de lo que crees. Como te despistes, te pringas entero. Si no les doy nada, me quedaré a dos velas. Ya nos las apañaremos. Y lo dice el constructo, que no necesita comer. Vale, haz lo que te salga de la polla. No sé para qué te digo nada. Hola, V. Por favor, pasa. Ponte cómodo. Jefferson pronto estará con nosotros. Siéntate, por favor. Gracias. Me alegra verte, V. Elizabeth dice que tienes respuestas. Soy todo oídos. Yo no pondría la mano en el fuego por esto. Raras veces uno la pondría, pero... Pero tengo una teoría. Rain fue asesinado en un club de Alterne. Alguien le puso una neuro infectada. ¿Estás seguro? Casi me liquida a mí, de modo que sí, estoy seguro. ¿Sabes quién lo hizo? La poli ha reabierto el caso. Van a retomar la investigación de la muerte de Rain. Es una gran noticia. Me siento aliviada. Gracias por la ayuda, V. Tus honorarios. Encantado de ayudar. Hola. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Cuidado, por favor. Bueno, luego seguimos con esto. ¿Y la conferencia? ¿La organizasteis? ¿Todavía estás ahí? ¿Será en el ayuntamiento?